Roca entró un Unimog, entró un Eurocargo, que es un camión diferente. El Unimog U4000 se quedó en la bifurcación de la ruta 40 y es donde se prepara la comida. Esos dos camiones eran los únicos que se habían trasladado desde el Bolsón. Pero bueno, las declaraciones fueron como se esperaban, básicamente. No surgió nada que permita esclarecer mayormente la suerte de Santiago Maldonado. A modo de resumen, ¿quiénes declararon, por favor? ¿Lo puede repetir? La verdad que los nombres no me los acuerdo. Declaró uno de los conductores del Eurocargo, declaró Gómez, que es un alférez primer alférez, que ese es una de las personas que bajó hasta la vera del río Chubut. ¿Y dijo que vio algo? ¿Que estaba cerca de Peloso esta persona? ¿Vio algo? En la declaración creo que no se refiere a su cercanía. Y después declararon dos gendarmes más que tuvieron diferente participación en los procedimientos. ¿Cómo sigue la causa? ¿Van a declarar más gendarmes? Sí, hay declaraciones programadas hasta el día lunes. ¿Hasta el día lunes? Exactamente. Incluso el día sábado. Y yo calculo que a razón de cuatro, tienen 4, 8, 12, cerca de 16 personas más. ¿Y como funcionario del gobierno, cuál cree usted que a esta altura es la hipótesis por en donde se encamina esta investigación? Yo opino lo mismo, exactamente lo mismo que opina la ministra Bullrich. Nosotros no tenemos hipótesis, sino que nos dedicamos a investigar absolutamente todo lo que va surgiendo en la causa y todo lo que nos pide el juez. ¿Puede llegar a haber separaciones de alguno de los miembros de Gendarmería a partir de lo que sucede aquí? La verdad que yo solamente puedo decirles de lo que sucede aquí porque hace una semana que no estoy en Buenos Aires. ¿Ya están los resultados de los aparte, cualquier tipo de separación es algo que tiene que disponer el jefe de la fuerza. La ministra, hay determinadas decisiones en las que se tiene que mantener neutral porque ella puede ser una instancia de apelación administrativa frente a una decisión del jefe de la fuerza a través de un recurso de un recurso jerárquico, que es un recurso administrativo. O sea que no es una... la decisión tiene que ser la fuerza. Canel, le vuelvo a repetir. ¿Están los resultados de los teléfonos de los gendarmes? Tengo entendido que están llegando en cualquier momento al juzgado. Los teléfonos... la línea que se tramitó en Chile, los de Exhorto Internacional. ¿Los de los gendarmes? Los de los gendarmes no sé. ¿Fecha para Robledo? No tengo la fecha de Robledo. Sé que hay testimoniales mañana, pasado, el sábado y el lunes. ¿Indagatorias no hay ninguna? No, hasta el momento. ¿Pero no se descarta la posibilidad de indagatorias? No, bueno, cualquier declaración testimonial se puede convertir en indagatoria si el juez o la fiscal consideran que los dichos de ese testimonio pueden ser incriminatorios para la persona que estaba juzgamento. Entonces, en ese momento se frena la testifical y automáticamente se modifica el procedimiento para no afectar ningún derecho constitucional.